So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Just remember where we're going, and remember where we've been. Ropita nueva. Me estuvieron llegando unas cositas de Shein porque ahorita estoy en la misión de organizar mi refrigeradora y también los gabinetes de la cocina. Entonces estuve ordenando unas cositas y ya me estuvieron llegando de este mes de abril acá. Las voy a estar abriendo con ustedes. Algunas ya las abrí, les voy a mostrar. Quiero mostrarles, yo estuve ordenando una Lazy Susan, pero las voy a acercar. Estuve ordenando esta Lazy Susan. Miren, está bien bonita. La estuve ordenando principalmente o inicialmente, mejor dicho, para la refri. Pero la verdad es que no sé si me vaya a convenir tenerla en la refri o me vaya a convenir mejor tenerla aquí en el gabinete con medicina de los niños. Voy a ver si me cabe y si no, dependiendo de cómo me vaya, la voy a poner o en la refri o acá en los gabinetes. Lo que sí les quiero mencionar es que, chicas, la calidad de este acrílico es bien buena, bien bonito está. El precio se los voy a estar dejando acá o en la pantalla o en la cajita de descripción junto con el enlace. Muchísimas gracias a Shein también por siempre estarme enviando cositas para yo poder organizar mi casa y que se vea cada día más linda mi hogar. Voy a poner a cargar esta cámara porque la batería ya se me descargó, entonces vamos a cambiar de resolución un poquito, voy a grabar con la otra y ahorita regresamos. Siempre me pasa, chicas, cuando ayer grabé y no puse a cargar esta batería, entonces aquí están los resultados. Heme aquí los resultados, pero no pasa nada, voy a poner a cargar esta, gracias a Dios tengo esta otra, la bebé. Entonces vamos a cargarla. Bueno, les voy a mostrar esto que tengo que está aquí más cerca. Vamos a hacer un unboxing acá con ustedes. Miren, acá en esta cajita ya sé lo que viene. Acá en la mesa.
mesa del comedor, nosotros tenemos tapetitos, pero no sé por qué razón, siempre ponemos como el vaso, la taza afuera del tapete y queda ahí la mancha de, ya saben ustedes, de agua. Entonces me estuve ordenando estos, que son portavasos. Miren, están bien bonitos, son transparentes, entonces se supone que le tengo que quitar aquí el sticker que trae acá atrás. Se le quita el sticker y ya queda transparente. Miren, qué bonito. Así son, vienen 6. Vienen 6 y trae aquí como este portador también para que lo podamos dejar acá en la mesa y ya no hay excusa para que el vaso quede fuera del ¿cómo se llama? De la mesa, miren, ahí está súper bonito. Está bien bonito, la verdad, lo voy a dejar acá y después voy a quitar el sticker a todos. Y ahora les quiero mostrar este ayudador, este ayudante o esta herramienta que me estuve ordenando para la cocina, para la hora que me toque a mí cocinar, algún chimol, pico de gallo, le dicen algunas personas en México, parece. Este es un cortador de vegetales. Y la verdad yo andaba buscando un rallador porque no tengo rallador, entonces como Shein lo tiene todo, estuve viendo que acá trae varios, miren, así es como viene, esta es la cajita, les voy a mostrar de lo que estoy hablando, creo que muchos de ustedes ya saben, es una herramienta súper fácil y práctica para tener en el hogar. Y miren, así estas son todas las cosas que podemos hacer con esta herramienta. Como les digo, yo andaba buscando por un rallador, pero parece ser que acá vienen diferentes como cabecitas. Miren, este es más grandecito, cuadradito. Ay, qué bonito, miren. Este también, un poquito más delgadito. Viene un como cepillito, un peinito. Y acá viene la cajita en donde quedan los vegetales. Ay, qué bonito está esto. A ver cómo... Oh. Fancy. Oh, aquí vienen las formas en las que se pueden utilizar. Ok. Y estas son más pequeñas. Son unas como formas más pequeñas para rayar. También, miren, les voy a mostrar. Miren, viene esta, vienen 4, parece. Viene esta. Viene esta, que es como para hacer más delgadito. Viene esta, que es como para hacer las papas de Chick-fil-A. Esta, y viene esta, que es un poquito más finito. Ok, y me gusta mucho cómo vienen acá organizadas, así de esa forma puedo organizar un poquito más y tener todo bien ordenado. Ay, que no entra. Ahí estamos. Ok, ahí está eso. Viene también este, que es como para presionar, para cuando hacemos papa. Tú le presionas ahí, como le haces para que enganche y luego rayas. Entonces tú pones ahí la cebollita y ¡choc! Lo cortas. ¡Y qué bonito! Se ve que lo voy a utilizar mucho. Se ve que lo voy a utilizar mucho, mucho, mucho. Porque voy poniendo acá todo esto acá abajo para que no se vea tan desorden atrás. Okay. Ahí está. Faltan estas. Yo voy a buscar un buen lugar para yo poderlo guardar, ¿verdad? Tengo acá este y ahora voy a abrir este. Ok, ahora les voy a mostrar este, chicas, que este es un... son unos toppers que yo estuve ordenando porque se me estuvieron quebrando la mayoría de toppers que yo tenía. Casi que solo tengo toppers de vidrio, voy a traer una tijera, permítanme. ¿Cómo se puede decir? Sí, los toppers que son de vidrio. Porque de esa forma, si tienes que calentar algo o antes que le pongo comida para ir al trabajo, él lo puede meter directamente y con un poquito más de confianza al microondas que en unos de plástico. Entonces estuve ordenando este set que vienen 3 toppers y están bastante grandes. Vienen 3 toppers de vidrio y vienen de diferente tamaño. Por ejemplo, este creo que es el mediano. Este es el tamaño mediano. Le voy a dar a los niños este. Mai, ¿quieres reventar burbujas? Estos son de vidrio y vienen bien empaquetaditos para que no se quiebren. Y los tengo que lavar. Viene este y viene este, que la tapa, miren la tapa qué bonita. Son parecidos a los que yo tenía. A ver cómo cierran.
está este primer topper. Nada más les tengo que lavar muy bien, que ahorita lo vamos a lavar, pero miren, aquí está. Aquí les voy a poner las tomas para que ustedes vean que vienen tres. En el set vienen tres, grande, mediano y pequeño. ¿Y qué más viene aquí? No viene nada. A ver, ahora vamos a abrir esta caja. Ah, esta ya también está abierta. Ah, este es el acrílico que les digo que estuve pidiendo. Es como una gavetita para la refri, pero no lo he sacado, solo lo abrí para ver qué venía. Miren cómo viene empaquetado, viene bien cuidado para que no se quiebre, para que no se astille. Ya saben que a la hora que los transportan no son como que los más cuidadosos. No, mi amor, esto no. Esto no, porque este hacen una basurera con este, entonces no. No, ese no, mi amor. Solo ese sí. Este no trae. Miren qué bonita está, es como les digo, una gavetita así de acrílico también. La calidad de este acrílico está bastante bonita, pero no sé si es normal que se vaya por abajo o estará mal puesta. Ah, está al revés. Ah, es así, pero es así. Está cerradita de arriba, entonces uno le puede poner otra gaveta arriba o otro organizador en la refri. Y como les digo, así es como una para poner los yogures, los refrescos. O también estaba pensando para poner la medicina. Miren el acrílico. El acrílico es bastante gruesito. Se siente bastante bien. Entonces me gusta. Me gusta. Me ha gustado mucho. Acá les voy a estar dejando cómo la vamos a estar ordenando. Me hubiera gustado ordenar otra, quizás una más pequeña para poner a la par, una igual, no sé. Ángel, eso no, porque eso hace mucha basura, por favor, haz caso. Oh, aquí vienen unas tijeras. Miren, yo me estoy ordenando estas tijeras. Ángel, eso hace mucha basura. Permítanme, necesito tijeras para cocinar, para la cocina, para cuando quiero cortar algo rapidito, ya sea el pollo, que se los quiero hacer como más pequeño a los niños, y a veces no necesito, es un pedacito de pollo y no quiero usar la tabla y el cuchillo y estar ensuciando mucho, entonces me estoy ordenando estas tijeras que son para la cocina, especialmente para comida. Ok, y ahora, por último, pero no menos importante, es un... Ay, este lo vamos a estar armando ahorita, a ver si qué tan difícil... ¿O qué tan fácil es este? Yo este lo estuve ordenando para el baño, para mi baño principal, porque me gustaría tener como más cosas de decoración en el baño, porque a veces siento que está como muy básico. Pero lo ordené porque este es transparente y está más pequeño. Yo había comprado uno, pero ese está muy grande. Entonces este está como más pequeño y es así como de acrílico transparente. Y está del mismo, de la misma altura, pienso yo, que el zinc. Miren, acá vienen las... Sí está pequeño, entonces sí creo que se va a ver bonito ahí. Miren, es de acrílico, como les digo, es transparente. Entonces está bien bonito como para organizar cualquier área de tu casa y está pequeño. Era como ponerlo acá en el, al lado del sink, con, no sé, quizás con los cepillos de dientes o con alguna decoración que yo quiera poner, con papel higiénico, pero no sé si se vaya a ver bien, la verdad, siendo sinceras, siendo honesta, no sé si se vaya a ver bien, chicas. En el cuarto de May con zapatos, será... Está bonito, incluso aquí en el cuarto de los niños, cabe en cualquier lugar, la verdad es que cabe en cualquier espacio porque está bastante compacto. Entonces ya vamos a ver dónde lo podemos
Ay, qué bonito está este, me encanta. Me gusta mucho porque está como es acrílico, se ve transparente. Incluso para el cuarto de juegos de los niños, para que Maya aquí ponga sus cositas también. Está bonito. Ok, por mientras lo vamos a dejar ahí. Ahorita lo que vamos a hacer es, voy a lavar todo esto. Miren este desorden. Miren después de abrir las cajas cómo queda mi casa. Miren ese desorden. Ya tengo aquí mis cositas lavaditas. Ya están secándose. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ordenar aquí, vamos a organizar acá. Miren, miren qué chulada. Entonces voy a ordenar aquí, a poner todo en una bolsa, en una caja. Y ya les muestro. Yo quiero agradecerle a Shein por haberme enviado todas estas cositas nuevas para tener un poquito más organizada mi casa con las cositas de los colores de Mai, como ya se los mostré. También en el baño, en la refri. Y pues les invito a que vayan y revisen en Shein, en todos los departamentos que ellos tienen en la tienda, para el hogar, para la decoración. La verdad es que tienen cosas demasiado increíbles que a veces no sabemos que las podemos encontrar ahí, pero las encontramos ahí a un mejor precio. Así es que nada, espero que el video del día de hoy les haya gustado. Si Dios nos presta vida, nos estaremos viendo en un siguiente video. Bye bye. Bye bye. Bye. Tírales un besito. Ay, qué rico besito. Bye.